Gustavo Petro, entre los 100 líderes del mundo más influyentes, según la revista Time. En la lista también aparecen otros líderes latinoamericanos como el futbolista argentino Lionel Messi y el presidente de Brasil, Lula da Silva. La revista Time de Estados Unidos lanzó su lista anual de los 100 líderes más influyentes del mundo, en la cual hay un colombiano. Se trata del presidente Gustavo Petro. En la lista también aparecen otros líderes latinoamericanos como el futbolista argentino Lionel Messi y el presidente de Brasil, Lula da Silva. Como siempre acostumbra hacer la revista estadounidense, la lista de los más influyentes incluye un perfil de cada líder. El presidente de Chile, Gabriel Boric, fue el encargado de reseñar a Petro. Gustavo, el líder de una coalición política histórica, ha construido un programa ambicioso y transformador. Con el pragmatismo que requiere el ejercicio del poder, ha construido amplias alianzas que le permiten dialogar con la mayoría de las fuerzas democráticas de su país, dice Boric en el portal Time. Agrega, su norte es profundizar el plan de paz de Colombia, utilizando todo el conocimiento adquirido en los últimos años en un territorio asediado por la violencia durante demasiado tiempo, y reconstruir la unidad latinoamericana más allá de la retórica, un objetivo que compartimos. Gustavo también se atreve a hablar de temas complejos como el fracaso de la política antidrogas abanderada por Estados Unidos y la necesidad de reformarla, la justa distribución de la riqueza en su país y en el mundo, y el imperativo de cuidar el medio ambiente en el contexto de una crisis climática global. Es un líder que toma decisiones difíciles y aprende rápido. Lo respeto profundamente a él y a los proyectos que encarna. En la categoría de líderes en la cual sale Petro también figuran otros personajes destacados como Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos y el presidente de ese mismo país, Joe Biden. La publicación de Time clasifica a los personajes por categorías como artistas, innovadores, titanes, íconos y pioneros.